Molt bé. Doncs avui serà un dia intens, eh? Perquè avui tinc ganes de fer una cosa que m'havia deixat en el vídeo anterior i he pensat, doncs, la Abans de posar-t'hi, digue -la. Hi ha una cosa que em sembla molt curiosa, eh, que és la següent. Us vaig a compartir pantalla. Veieu que aquí, jo en el canal, com veieu, no, no, no tinc res... Eh, eh, diguéssim, esperant per, per poder-ho aprovar. Jo els aprovo tots, els aprovo tots, els deixo tots oberts i tothom que vulgui comentar ho pot fer. Però hi ha alguns que encara no he comentat, que estan publicats, eh? però no els, he, no els he comentat, que són aquests. Val? Vaig a fer una mica més petit per no tapar res. Són alguns dels comentaris que ha rebut el canal que jo encara no he comentat. I que aprofito aquest vídeo per comentar-los tots. Eh? No ho farem castellà, perquè no em dóna la puta gana. Simplement faré això. Mira, en el vídeo que vaig fer sobre l'entrevista que li va fer en part al Toni Soler sobre la independència de Catalunya, és un vídeo molt llarg on repasso tot el que diu el Toni Soler. Bueno, és un vídeo molt llarg i aquest senyor que es diu Antonio Calle Valverde fa vuit hores, o sigui, tres o quatre setmanes després de que jo parlés d'això, un senyor que té tres subscriptors diu, madre mía, 40.000 muertos en poco menos de tres meses y estos toripollos haciendo el gilipollas, desde luego que hay gente sin puto remedio. Antonio, ¿esto me lo dices a mí? ¿Me lo dices a mí? Entiendo que no has visto el vídeo, ¿verdad? No sabes ni de lo que hablo, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber de lo que hablo? No tienes ni puta idea de lo que hablo, ¿verdad? Bueno. Yo no sé lo que es un toripollo, pero sí que sé que tú eres un tonto, ¿vale? Muy bien. Da, doy por respondido tu mensaje. Lo voy a dejar, no lo voy a borrar. Porque yo creo que, que así la gente puede, puede saber que eres tonto. Después, hay otro comentario de Piki 2009. vídeo Comunidad Catalana, TikTok, la gran esperanza. Y para. TikTok, la última esperanza, con... Pff, ¡Qué cutre! Y se ríe y tal. Habéis perdido a Cataluña para siempre. Habéis perdido Cataluña para siempre. Podréis retrasarlo un poquito más, un poquito menos. Y si lo retrasáis no será por vosotros. Será porque aquí tenéis muchísimos aliados. ¿Eh? Y no solo en Ciudadanos y en PSOE, sino también en Esquerra y en Junts. Entonces, eh, nosotros tenemos esperanza. Vosotros no tenéis esperanza. Vale. Lo doy por contestado. Luego está, hace una semana, al señor Carlos Matt. Me, dice, me pregunta si, ti, si tengo un moco. También lo mismo, eh? en la comunidad catalana TikTok, la gran esperanza. A, sí, a veces tengo mocos. Hm. Tú no, ¿verdad? Tú tienes teflón en las mucosas. Bueno. Eh... No te la toques mucho que te puedes quedar ciego. ¿Vale? Carlos, es bondad. Vale, Misterio. Oh, qué bueno. Es como Bar Reynolds o, o el Bar Lancaster. Qué bueno, Misterio. Hostia, oye, de verdad, paténtalo. Publica. Publica tu nombre de perfil. Eh, y díselo a tus cuatro suscriptores. Claro, es lo que queda, aliviar la frustración indepe en las redes sociales. Uh -huh. esto, tam, esto no me lo dices a mí, lo del moco sí que me lo decían a mí, pero esto se lo estás diciendo a tus amigos, ¿no? Y, y vuestros amigos venís al canal Patriota Catalá a, a, a pasar el rato. Uh... Que tío, hemos ganado, chaval. Lo teníais todo y lo habéis perdido todo. Te repetiré lo mismo que a Piki. Habéis perdido Cataluña para siempre. En 2012, con lo del estatut, y en 2019, pegándole a la gente en, en, los, en las escuelas. Habéis perdido Cataluña para siempre. Y es una cuestión de tiempo. Aquí hay mucha gente interesada en que esto tarde mucho y gana mucho dinero por parar la cosa. Sobre todo Podemos y Esquerra están haciendo, ahora son vuestra gran esperanza. Colau y, los, y Aragonés son vuestros candidatos. Pero aunque pongan todo lo que pueden, eh, todo el presupuesto y que vosotros apoyéis todo, habéis perdido Cataluña para siempre y la última que queda es Julia Ortiz Molina tranquilo hombre, que en unos 18 meses llegará la independencia y eso también en la entrevista al Tony Solé y a Luis Emparta Julia tranquila mujer, porque seguro que todo volverá a ser como antes seguro que España volverá a ser una grande y libre y grande y unida seguro, seguro en 18 meses o quizá antes. Habéis perdido Cataluña para siempre. ¿Os queda claro? Habéis perdido Cataluña para siempre. ¿Y sabéis por qué la habéis perdido? Por maltratadores. Por maltratadores. Porque si en 2012, de, en 2006, Zapatero dijo, aprobaré la estatut. Que diga el parlamento de Cataluña y toda Cataluña fue a votar. Zapatero, venga, que los socialistas sí que nos van a dejar avanzar. Y seis años después, en 2012, os reíais abiertamente: vale, se me estado. ¿vale? <laughs> y en 2012, que era el momento en que, si tú le robas a los catalanes un 60% de la tributación directa, ...y luego de indirecta más... ...pero bueno, directo 60%... ...si tú en vez de robarle el 60%... ...le robas el 58%... ...y le das este 2%... ...después de haberle recortado todo el estatuto... ...vale, pero... ...este 2%... ...que tú puedes salir y decir... ...le hemos dado a Cataluña troquecientos millones... ...y ca callas la boca... ...a Cataluña 20 años... ...pero no le quieres dar ni las migas... Porque tú no solo quieres uh, someterla, sino que quieres humillarla. Porque el gene imperialista español es maltratador per se. ¿Cómo habéis conquistado lo que habéis conquistado matando a la gente? Valor más allá, muy poco. Matanzas a tope. Y no solo aquí, ¿eh? en Sudamérica igual. Entonces, bueno, yo me doy por concreto contestado acabaré diciendo que os echo de menos que últimamente me decís menos cosas y yo de verdad que os aprecio muchísimo yo también veo el gato al agua eh, y, y, y que os echo de menos por favor que venir por la meterme caña que yo os, os devolveré la caña muy a gusto vale pues eso buenos días eh, en El Gato al Agua eh, encontraréis argumentos muy patéticos, como inventaros historias como lo de Tabarnia, o cuentos como. Bueno, historias que no tienen ningún sentido, básicamente porque toda vuestra educación franquista que ha ido supurando en las generaciones nuevas, porque aunque vosotros seguramente sois chavales jóvenes. Eh, la educación franquista la habéis vivido en vuestros padres, en la mesa, en el día a día, en la sopa. El problema del, del, del concepto autoritario es que si no puedes bombe, bombardear o ejecutar a tus enemigos, no acaba de funcionar del todo bien. Entonces, igual que profesionalmente os vais a tener que reformar. Os vais a tener que reciclar. En esto os vais a tener que reciclar porque, y ya concluyendo, habéis perdido Cataluña para siempre.